esta vez sí virtual, alrededor de un partenariado vital para nuestro país, España, importante para África, un partenariado que hemos lanzado hoy con el nombre de Foco África 2023 y con el que queremos profundizar nuestra relación con África. And what I will do now is turn to English. Hoy es un día muy importante para nosotros aquí en España. Constituye el lanzamiento de nuestra iniciativa Foco África 2023. Con esta iniciativa lo que pretendemos hacer es generar pues, una alianza verdadera entre España y África. Tiene varias dimensiones porque eso es lo que nos dicen los países en el continente africano. Sobre todo, pues una alianza para conseguir la paz y la estabilidad. También en cuanto a la lucha contra las enfermedades, asegurando ese acceso al agua potable y al saneamiento. También es una alianza para poder empoderar a las mujeres y a las niñas. También para conseguir un impulso para mayor inversión española hacia el continente africano. Y también lo que es, y ese es el propósito de esta mesa redonda, es una alianza para conseguir un desarrollo económico sostenible, incluyente, inclusivo, basado en los activos que existen tanto en el continente africano como en España. Ese es el sentido de la iniciativa Foco África 2023. Es un partenariado, es una alianza. Es decir, vamos a apalancar nuestras fortalezas, nuestros activos, para asegurarnos de que no dejemos a nadie atrás. Hemos tenido la gran fortuna esta mañana de tener la presencia conjuntamente con el presidente del gobierno español, el presidente de Ghana, para lanzar la iniciativa. Hoy queremos tratar dos dimensiones, la dimensión económica y la dimensión del empoderamiento de la mujer. Aquí tenemos unas mesas redondas con muchos participantes maravillosos. Algunos están ya en pantalla. Qué bien verles ahí en esas pantallas. Una pena que no pueden estar aquí presencialmente. Es una pena que no podemos estar presencialmente con todos ustedes, pero haremos todo lo posible en los próximos meses para que la próxima reunión sea presencial. Muchas gracias de nuevo y voy a dejarles en las buenas manos de la Secretaria de Estado para el Comercio Internacional del Gobierno Español, y es la persona que va a moderar esta conversación acerca de la dimensión económica de Foco África 2023. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Es un honor para mí participar en el lanzamiento de Foco África. Querido Jaime, director internacional de la Cámara de Comercio de España, y querida Marta, presidenta de CEO Internacional, responsables políticos africanos, ministros representantes de organismos internacionales, del sector privado, académico, de la sociedad civil, amigas y amigos, quisiera, en primer lugar, trasladar mi satisfacción por participar en este acto de presentación de Foco África 2023, que incorpora los principales retos a los que se enfrenta España para comprender mejor, para ser un socio de primer orden y un interlocutor estratégico para el continente africano, en los más diversos ámbitos de las relaciones bilaterales con el continente, también, lógicamente, los económicos, que son los que nos ocuparán en la primera mesa. Son vínculos que queremos reforzar más aún en los próximos años. África, lo sabemos, tiene un enorme potencial económico que la Unión Europea se ha propuesto desarrollar y en el que España está dispuesta a aportar la experiencia de sus operadores económicos, así como los medios humanos y financieros reforzados. Y desde el Gobierno de España estamos convencidos de que África puede convertirse en un espacio de crecimiento económico acelerado. De hecho, bueno, ya lo es en relación con Europa, lo que redundará en un crecimiento más sólido también para Europa y para España. Los países africanos, pese a su gran heterogeneidad, su enorme diversidad, comparten también algunos retos similares en materia de desarrollo económico y social, de eliminación de la pobreza, de corrección de las desigualdades, de defensa de la paz, de la seguridad, del aumento del bienestar de la población, de la incorporación también de la mujer a la economía, un reto compartido también con las economías europeas,
La crisis sanitaria ha acarreado, como en el resto del mundo, una contracción del PIB y un agravamiento de los problemas de salud pública. Sin embargo, en su conjunto, África parece estar lidiando de forma correcta, haber sufrido una crisis económica menos grave que en algunas economías en otras latitudes, por ejemplo en Europa, con una caída del PIB del 2,1% y unos pronósticos de crecimiento ya para el año 2021 para África del Norte de cerca del 5% y para el África subsahariana del 3%. Nuestras relaciones económicas y comerciales se han ido consolidando también en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, y el comercio bilateral entre España y África también ha adquirido cada vez mayor relevancia. De hecho, las exportaciones españolas se han duplicado en los últimos 20 años y, de hecho, un dato muy significativo para el año 2019, las exportaciones españolas al continente africano superaron en más de 3.000 millones de euros todas nuestras exportaciones a Latinoamérica, una región donde tradicionalmente España ha estado muy presente a través de sus empresas. Lógicamente, estas cifras empeoraron en el año 2020 por causa de la pandemia y pese a esta progresión favorable del comercio bilateral, España todavía considera que está claramente infrarrepresentada en el mercado africano y especialmente no tanto en el comercio sino en la inversión. Es importante, de hecho, que los flujos comerciales que han venido desarrollándose durante los últimos años y creciendo de forma muy notable traigan como consecuencia un aumento de la presencia permanente del sector empresarial español en el continente africano y, por tanto, culminen con un establecimiento de largo plazo, un compromiso de largo plazo de nuestras empresas en los países africanos. Siguiendo también el ejemplo de algunos de nuestros socios europeos, y poniendo en la agenda también aquellos sectores y aquellos proyectos que acompasan bien los programas de desarrollo económico de los gobiernos africanos, dotando al continente de una red de infraestructuras energéticas de alto nivel, de agua, de energía, que amplíe también su base de crecimiento y el nivel de bienestar global. Por todo ello es muy importante reforzar nuestro posicionamiento económico en el continente africano, a través de nuestras empresas, pero también acompañando desde el sector público. Y con este objetivo, también desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, lanzamos recientemente una estrategia denominada Horizonte África, cuyas principales orientaciones forman parte de Foco África, que es más omnicomprensivo. La estrategia del Ministerio está basada en la identificación de países, de sectores, objetivo a partir de información comunicada por las oficinas económicas y comerciales de España, por las embajadas de España en el continente africano y también por las empresas que ya cuentan con experiencia en estos países sobre el terreno. Incluye medidas concretas de apoyo público, institucional y financiero que van a contribuir a reforzar la competitividad de las exportaciones y las inversiones españolas en el país. También Horizonte África identifica sectores claves como los que mencionaba antes que favorecen el desarrollo económico y sostenible de estos países y que potencialmente van a generar un efecto arrastre de las empresas españolas hacia la región. Gracias al refuerzo además de los instrumentos financieros para la internacionalización, de los medios humanos, de las oficinas económicas y comerciales en el continente, esperamos también realizar una contribución estratégica a los objetivos del Foco África que hoy se presentan. Y además, sin duda alguna, también poder contar con una agenda de viajes institucionales y visitas que refuerce y acompañe también los esfuerzos de nuestras empresas va a ser también un factor clave en el futuro. Así que, ante los desafíos a los que se enfrenta el continente africano, España se ha propuesto ser un interlocutor estratégico en todos los diversos ámbitos que componen nuestra relación bilateral y va a ser, desde luego, fundamental afianzar nuestros lazos con el continente y contribuir también con nuestra experiencia al desarrollo económico sostenible de África. Estamos convencidos de que todo ello va a aportar grandes beneficios a ambas partes, a ambos lados del Mediterráneo. Y ahora paso al inglés para la dinámica de esta mesa redonda, sumamente interesante, donde vamos a abordar distintas oportunidades y desafíos del comercio y las inversiones en África y las oportunidades que surgen para las empresas españolas. I am really honored to share.
Es un gran honor compartir esta oportunidad en este evento con seis panelistas excelentes. Quiero dar las gracias antes de empezar a todos los participantes en esta mesa redonda sobre las oportunidades que ofrece África y el enorme potencial que traen. Con este fin, quisiera comenzar con Vera Songwe, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas. Vera, buenas tardes. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y si pudiera compartir con nosotros las oportunidades de los inversores en África, recalcando las oportunidades que ofrece la colaboración con los socios locales y también la pandemia y sus efectos y los retos que está suponiendo para los países africanos. ¿Se me oye bien? De acuerdo. Muchísimas gracias, excelencias, señoras y señores. No veo la sala, pero quisiera decir que es un placer estar aquí con mi antigua compañera y ahora distinguida ministra de Asuntos Exteriores. España siempre ha sido una buena amiga de África, pero conocer la cara nos gusta. Hablamos de negocios y algunos se preguntarán por qué lo estamos haciendo en medio de una pandemia. Pero la crisis del COVID-19 nos ha mostrado que los negocios son más importantes que nunca para garantizar que nuestras economías se puedan abrir de nuevo, tanto en equipos de protección personal como de las vacunas. Es el mundo empresarial el que las suministra, después de todo. Y es importante tener esto en cuenta, porque en otra reunión en la que acabo de estar se ha hablado acerca de la liquidez, de la crisis de deuda. Y nosotros en la Comisión Económica para África y en casi todos sitios se dice necesitamos liquidez, necesitamos acceso a moneda extranjera para garantizar que nuestros mercados de capital para poder prestar a las pymes, que son las que van a crear los puestos de trabajo y van a conseguir mejorar nuestra economía. En África, ¿qué podríamos querer de España? En primer lugar, en la Comisión Económica para África, en un informe, hemos dicho que es muy importante trabajar bien para África. First of all, as we talk about business, the most important thing before we go forward is to make sure that there is a recovery, that there is a response. We must respond to the crisis. And I think with Spain being part of the G20, con España formando parte del G20 y del G7, necesitamos un poco más de liquidez que llegue al sector privado. La Comisión Económica para África ha propuesto una facilidad que nos ayude para ello. Una cosa es hablar de la deuda, pero hablamos de la deuda porque el coste del dinero es caro. Y si acudimos en África a los mercados con tipos de interés del 6, 7, 8%, se agrava esa deuda. Tenemos que poder acudir a mercados como España, Italia, a 4,8, como ellos. En algunas áreas incluso hay tipos de interés negativos. Esa es nuestra respuesta. Ampliación de la DSSI para que nos podamos ocupar de las necesidades sociales y que se nos ofrezca liquidez para que el sector privado pueda seguir aumentando su capital y también en la respuesta. Y nos hace falta que España esté ahí en el sector público y también una respuesta del sector privado. Necesitamos a España para la recuperación verde. Las empresas españolas tienen gran experiencia, tanto en el entorno de las pymes, porque hablamos, cuando se habla de la recuperación verde, se habla de la gran industria, pero también hay pequeñas empresas, hay paneles solares, hay otros cuestiones que ha hecho España con los automóviles verdes, con el ferrocarril, y se puede aprender mucho. Y en cuanto a un sector agrícola verde, las empresas españolas saben y hay se puede conseguir ahí, y somos un gran campo verde, un greenfield.
y tenemos mucho espacio de cooperación ahí también. Acabamos de aprobar nuestro acuerdo africano de libre comercio y la ministra ha sido realmente instrumental en este proceso, pero cuando las empresas españolas vengan a nuestro continente, estamos hablando de más de 1.000 millones de población. Es un mercado muy grande en el que las mujeres desempeñan un papel muy importante. Sabemos que las mujeres en España, en África, tienen problemas de acceso a la financiación, pero colectivamente podemos hablar para conseguir que las mujeres tengan acceso a más recursos en nuestra Comisión Económica para África, un sistema de fondos que permita a las mujeres saber a qué empresas de mujeres dan recursos para que haya más empresarias. Necesitamos más mujeres en el sector de las vacunas, del farmacéutico. Quizá podamos colaborar en esta materia. Y por último, hay un campo en el que creemos que podemos tener muchas más colaboraciones en la digitalización, por supuesto. Pero en ese campo de lo que estamos hablando es de un reseteo mundial. Y España puede trabajar en términos mundiales, pero también en empresas civilaterales. Podemos hacer muchas cosas desde casa, teletrabajo, podemos diseñar moda desde casa, podemos diseñar y desplegar desde casa. Y los artistas también en España, en la Unión Africana, está el Año de la Cultura que tenemos ahora. Hay muchos campos de colaboración entre ustedes y nosotros para utilizar bien ese sector de servicios, para que se pueda ver lo bien que lo pueden hacer las mujeres. Las empresas en general, pero las empresarias en particular. Queremos más empresarias en el sistema. Así que hay mucho espacio de colaboración entre España y África para hacer más, para hacerlo mejor. Y España sí ha perdido algo de terreno en términos de comercio con África, pero creemos que con el nuevo acuerdo de libre comercio pues, podamos recuperar lo perdido y más. Y esperamos vernos pronto y al lanzar la CFTA y con España. Somos vecinos después de todo y esperamos que podamos avanzar juntos en la recuperación y que se va a conseguir mejor en un mundo globalizado. Gracias, Vera. Nos encanta que hables de mujeres. Hablaremos más de ello con la ministra en la segunda mesa redonda. Has hablado de liquidez, de esa necesidad de liquidez, el sector agrícola, cooperación, también en digitalización, arte, las mujeres en la empresa. ¿Podríamos hacerte otra pregunta? Pasando a la crisis sanitaria, acompañada de la económica, que ha ralentizado ese impulso de reformas económicas en África, ¿cómo crees que la Comisión Económica para África puede ayudar a los países africanos a continuar con esas reformas necesarias a pesar de estos tiempos tan difíciles? Es una pregunta muy buena. Creo que lo que tenemos que recordar es que antes de la crisis a muchos países africanos les iba muy bien. El 75% de los países africanos estaban pasando a ser países de renta media y con acceso a mercados, con unos fundamentos económicos sólidos. Pero la crisis ha supuesto un retroceso, pero en los últimos 5 a 7 años antes de la crisis, los países africanos estaban alto en la lista y habían empezado a entender la importancia de las buenas reformas económicas. Pero además necesitamos más ingresos, por supuesto, más inversiones. Tenemos que canalizar nuestros ahorros para que lleven a una prosperidad y creación de valor. No tenemos suficiente. Tenemos que trabajar mucho en la movilización de recursos domésticos. Y aquí, de nuevo, con España podemos trabajar en el ámbito financiero para hacerlo mejor, para garantizar que esos recursos
no se fuguen del continente. Tenemos que construir mejor sistemas de gestión pública mejorados. Algunos países lo han hecho mejor que otros, otros tienen mucho que mejorar y todos tenemos que seguir progresando. Y luego está en los países de crisis y saber cómo se puede llevar la paz a determinados países. España ha colaborado mucho en el Sahel y en el Cuerno de África y esperamos que haya mejorías también en la paz en el continente y esperamos que haya colaboración institucional con instituciones que nos ayuden a encontrar un contrato social que fomente la paz. Y para ello necesitamos nueva legislación, así como para ello y también para la digitalización y para el cambio climático y seguir trabajando también para construir sociedades más inclusivas y más equitativas. Y colectivamente podemos lograrlo. Muchísimas gracias, Vera, por tus palabras. Muchas gracias por invitarme. Espero que pronto podamos vernos y viajar a cuidarse. Ahora pasamos al señor Wamkele Mene, secretario general de la CFTA, de la Zona de Libre Comercio Africana. No ha podido estar hoy con nosotros, pero nos ha enviado un vídeo que les invito a ver ahora mismo. Good evening. Thank you for inviting me to join you. Buenas tardes, gracias por invitarme en este lanzamiento de Foco África 2023, una iniciativa dirigida a reforzar la asociación entre España y África. Y quiero dar las gracias a mi vieja amiga de Ginebra, la ministra Arancha González Laya, por haberme invitado a hacer esta contribución a este lanzamiento tan importante que se está realizando hoy. Como sabrán, África lanzó el 1 de enero del 2021 el área de libre comercio continental africana, que es el área de esta naturaleza más grande del mundo. 36 países de 55 han ya ratificado la AFCFTA e incluye algunas de las países y economías que crecen más deprisa y con mayor dinamismo del mundo. En el 2019, antes de la crisis de la pandemia del coronavirus, de las 10 economías que más crecían en el mundo, 6 estaban en el continente africano. África crecía de media a un 3,5%. Por supuesto, el COVID-19 ha ralentizado significativamente las perspectivas de crecimiento para el continente africano, tal como lo ha hecho también en otras partes del mundo. Sin embargo, creemos que con una implementación agresiva de nuestra área de libre comercio, nosotros en África vamos a poder experimentar una recuperación con un comercio liberalizado de bienes, de servicios y también otras reglas en comercio electrónico, de propiedad intelectual, políticas de competencia, etcétera. Creemos que este acuerdo nos ofrece oportunidades tanto a los africanos como a los no africanos en términos de inversión. Tenemos ahora un solo libro con las reglas de inversión para todo, para el continente africano y a través de nuestra área de libre comercio hemos creado certidumbre de mercado y de predicción para el comercio y la inversión en África. Invitamos a los inversores españoles a que lo consideren seriamente, que vean África como una nueva tierra con la nueva zona de libre comercio que les ofrece grandes oportunidades de inversión. Nuestra intención es que este acuerdo acelere el desarrollo industrial en el continente africano, que cree puestos de trabajo, que cree y las oportunidades de inversión y que las nuevas inversiones que lleguen al continente africano se dirijan a inversiones del sector productivo, empresas pequeñas y medianas empresas, empresas lideradas por mujeres y mejorar y crear oportunidades para los jóvenes.
tenemos un régimen de reglas de origen muy sólido que se ha negociado durante años y estamos ya en situación de aplicar este régimen de reglas de origen que creemos promoverá el desarrollo industrial en el continente africano. Creemos que va a haber oportunidades de inversión en el sector manufacturero, en el de servicios, en los servicios financieros, en los de telecomunicaciones, en la industria agrícola y de productos agrícolas y en muchos otros sectores que serán mutuamente beneficiosos para los inversores y también para los miembros de nuestra zona de libre comercio. Con esto tendrán una zona de inversión y de comercio en África. Y también hemos adoptado un protocolo para resolución de conflictos que mejora el de la OMC. Tenemos reglas en el mundo para resolver diferencias de comercio, como las de la OMC, que ya he mencionado, pero las hemos mejorado y adaptado a las particularidades de África. Con este mecanismo de resolución de diferencias, nos encontramos ahora en situación de garantizar que los intereses tanto de los inversores como de los gobiernos que los acogen en África proteja todas las partes en la inversión y que las inversiones serán protegidas en el futuro en cualquiera de los 36 países que han ratificado nuestro acuerdo de libre comercio. Estoy deseando seguir trabajando con ustedes para facilitar dicha inversión en los países miembros del área de libre comercio y también para compartir nuestras experiencias en medidas que faciliten el comercio y mejorar nuestra capacidad para aplicar este acuerdo de comercio tan, tan importante. Y quisiera concluir diciendo lo siguiente. El Banco Mundial que si aplicamos este acuerdo para el año, podremos sacar a 1 millón de africanos de la pobreza, a 30 de la pobreza moderada, 70 de la pobreza y las que más se beneficiarán de ello serán las mujeres, mujeres activas en pymes y mujeres que lideran sus propias empresas en muchos países de África. Sé que nuestra querida amiga Arantxa González Laya, cuando lideraba el ITC, abogaba por el programa She Trades, ella comercia, que nosotros hemos visto como modelo para garantizar la inclusión y las ventajas del comercio. Espero trabajar de cerca con los inversores españoles y con la industria española para garantizar que las oportunidades de inversión sean de beneficio mutuo dentro de la AFCFTA. Y espero poder pronto visitar físicamente España en este diálogo tan importante para reforzar el comercio y las relaciones de inversión con el continente africano. Y espero que nuestra área de libre comercio africana sea una herramienta que ambos podamos utilizar para mejorar estas relaciones comerciales entre España y la AFCFTA. Les deseo todo lo mejor y los mejores debates y una vez más gracias por invitarme. Gracias al señor Bankele Mene, secretario general de la AFCFTA. Vamos a hablar un poco más de esta iniciativa, de este proyecto. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente participante, la señora Betty Maina, ministra del Comercio e Industria del Gobierno de Kenia. Secretaria ministra Maina, muchas gracias por estar con nosotros también. Buenas tardes.
Quisiera preguntarle también acerca de las oportunidades que tiene Kenia como miembro fundamental de del área de libre comercio de África. ¿Qué puede ofrecer a los inversores y qué beneficios supone para Kenia y qué supone para Kenia formar parte de esta zona de libre comercio? Buenas tardes. No tengo ni idea de si me pueden oír y me lo confirman. Sí, sí, le oímos. Lo siento, tengo que quitar el vídeo porque creo que tenemos un problema de conexión, pero si no me oyen, háganmelo saber. Quiero dar las gracias a Arantxa por esta invitación para participar en este programa y felicitarte, Arantxa, y a España por toda la iniciativa y todo lo que ha hecho y está haciendo en África. Les deseo todo lo mejor. Quiero también dar las gracias a los inversores españoles que han expresado su interés en ampliar su presencia en África. Y el único mensaje que podría trasladar es, ¿qué les ha llevado tanto tiempo? Estamos muy cerca. Creo que casi casi se puede nadar entre España y África. Es una pena que hayamos tardado tanto, pero decimos algo en África, que el día empieza cuando uno se despierta. Y bueno, pues ya nos hemos despertado y espero que disfruten de este tiempo en África, que es un momento magnífico en el que podemos demostrar, como ha dicho Vera, como ha dicho Ankele, gran interés en la integración regional, en la expansión y, por lo tanto, el lanzamiento del Área de Libre Comercio de África, que aúna casi 1.300 millones de personas con un PIB de más de 3.400 billones de dólares. Y eso supone un momento en el tiempo ideal para demostrar interés en África. El acuerdo de libre comercio se ancla en la expansión de la producción industrial dentro de África y también en la construcción de cadenas de valor regionales. Los inversores españoles son muy bienvenidos en el continente, no para producir en un solo país o para un solo país como en Kenia, sino para todo el continente. En Kenia, por ejemplo, hemos liderado este viaje de integración en África Oriental y en el mercado común para África Oriental y Austral, y seremos uno de los primeros países en ratificar el acuerdo de libre comercio. Y esto es lo que nos pide el sector privado para garantizar sus inversiones. Pero no estamos hablando solo de libertad, sino de promover y mejorar, facilitar los negocios en África de forma transfronteriza. Al liberar la zona, mejoramos el comercio regional, pero también el internacional. Y seguiremos construyendo nuestra cadena de valor regional. El sector privado va a estar muy interesado no solamente en invertir en producción industrial en el país, sino también en infraestructura y en los servicios relacionados que permiten comerciar con todo el continente. Y estamos muy interesados en las empresas interesadas en producir y también en las que quieren invertir en servicios. Hemos hablado del COVID. La pandemia ha demostrado lo necesario que es localizar las cadenas de producción,
los países africanos están mejorando su capacidad de producir bienes médicos, farmacéuticos, de pruebas, de investigación, y trabajamos con nos gustaría que las empresas españolas consideraran una localización de su inversión en África. Y sí, pueden aprovechar las embajadas en muchos de nuestros países para entender el clima de inversión del país en cuestión. En Kenia nos gustaría mucho que hubiera más inversión por parte de empresas españolas. Es muy pequeña por ahora, del sector privado, y también que se considere la inversión en nuestros países para aprovechar no solo nuestros mercados africanos, sino también reexportando a Europa utilizando los acuerdos de comercio y de libre comercio que hacemos también con la Asociación de Económica. También tenemos comercio con China, con el Reino Unido, con Estados Unidos. Y por lo tanto, si vienen las empresas españolas, esto les abre las puertas del comercio y del suministro, no solo en África, sino al resto del mundo. Nuestro ministro de Industrialización, Empresa y Desarrollo asume esa responsabilidad de acoger a las empresas españolas en Kenia, y para que así puedan en Kenia tener un asidero en el que basar sus acciones. Gracias Arancha por todo este trabajo y por el trabajo con las emprendedoras mujeres que empezaste ya antes en el ITC y que continúas hoy, y alentamos a las mujeres africanas a que se aprovechen del acuerdo de libre comercio africano. Y muchas gracias, y espero que me hayan oído todo. Gracias, secretaria del gabinete. ¿Tiene tiempo para una segunda pregunta sobre Kenia? Quizá no. Me paso al español para el siguiente participante. Déjeme que pase al español para saludarle a él. Es CEO de la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana, porque habla perfectamente nuestro idioma. Perfectamente. Ibrahim, no sé, buenas tardes. Si nos escuchas bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Aunque desde su posición, doctor Mayaki está más centrado en el desarrollo y todo lo que supone para el continente africano, nos gustaría en esta mesa, debido al objeto de la misma, que nos diera su punto de vista de cómo también el comercio y la inversión pueden ser motores también, ¿no?, de desarrollo y contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, dentro de la Agenda 2030, junto con la cooperación tradicional, perfectamente válida y desde luego crucial para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, se da más importancia que nunca al sector privado para contribuir también a alcanzar estos objetivos, para sumar esfuerzos desde todos los agentes económicos y todos los stakeholders. Así que, desde su punto de vista, muy de desarrollo, ¿cuál es su opinión acerca del papel que tiene que jugar precisamente el sector privado a través de la inversión y el comercio en el desarrollo, en concreto en África? Muchas gracias por la invitación. No hablo perfectamente, pero voy a tratar de hablar en castellano. Yo quisiera resaltar tres puntos que me parecen claves. Mucho ya ha sido dicho por Vera, por Wankele, por la ministra de Kenia, pero hay tres puntos que yo quisiera resaltar. El primer punto es que no habrá implementación efectiva de la zona de libre comercio si no hay industrialización. Y el liderazgo africano está muy claro en esto. El secretariado de la AfCFTA está muy claro en eso.
Y tenemos que pasar de políticas de industrialización nacionales a políticas regionales de industrialización. Eso es fundamental. Eso lo implica, evidentemente, que la dimensión regional de las cadenas de valor están puestas en marcha. El segundo punto es que no habrá industrialización sin promoción de las pequeñas y medianas empresas que emplean 80%. 80% del empleo africano está en pequeñas y medianas empresas. Y la mayoría de estas pequeñas y medianas empresas están en un estado informal, de informalidad. Pero la informalidad es un desafío, es verdad, pero sabemos que cuando Bill Gates creó Microsoft, empezó con una empresa informal. Así que la formalización de lo informal es posible con un papel muy claro, específico, muy bien definido del Estado. El Estado tiene que ponerse al servicio de las pequeñas y medianas empresas informales para que se arranque la industrialización. Tercer punto que quisiera resaltar es el papel de las infraestructuras para el desarrollo. Tenemos un programa que llamamos PIDA, Program for Infrastructure Development in Africa, y ese programa, más que todo, pone el énfasis sobre la dimensión regional de los proyectos de infraestructura. Y me gusta dar el ejemplo del hecho de que cuando un país decide, es una imagen, cuando un país africano decide construir un puente y la mitad del puente llega a la frontera, si el otro país no construye la otra mitad, no hay puente. Es una imagen simplemente para resaltar el hecho de que políticas regionales de infraestructura son absolutamente fundamentales, y es lo que hacemos en Auda Nepal con el PIDA, con corredores regionales. Ahora bien, ¿cuál papel España puede jugar? España puede jugar un papel en los tres sectores que yo he mencionado. Primero, en la industrialización. La experiencia y el conocimiento de pequeñas y medianas empresas españolas que tienen evidentemente un tamaño más grande que las pequeñas y medianas empresas africanas, ese papel es fundamental. Así que yo veo el gobierno español, es importante atraer estas pequeñas y medianas empresas españolas hacia el mercado africano. No solamente las grandes empresas que todos conocemos. Es punto número uno. El segundo punto, llegando en relación a las infraestructuras, sabemos que el papel fundamental que va a jugar la energía en la industrialización. Y esa energía, como lo decía Vera, tiene que ser una energía de tipo renovable. Y España tiene una experiencia considerable en este sector. Y yo estaba mirando a las cifras de las empresas españolas especializadas en energía renovable, solar, etc. Y yo veo que una tendencia bastante positiva hacia el hecho de alcanzar proyectos en el continente africano. Es el segundo punto. Y en el tercer punto, donde las empresas pueden jugar un papel muy importante, es que en la Agenda 2063 que tenemos, la Unión Africana, hay una dimensión clave, que es el nexo energía, cambio climático y agua.
y va a ser un campo de inversión muy importante, donde los beneficios que pueden retirar las empresas que van a invertir puede ser bastante alto. Así que en estos tres campos, las empresas españolas creo que pueden jugar un papel fundamental. Y mi último punto, porque yo no podía hablar sin poner el énfasis sobre este particular punto. Manejamos en el Nepal el más grande programa de empoderamiento de mujeres de los 50 últimos años. Y se llamaba el Nepal Spanish Fund. 76 proyectos en 37 países enfocados sobre el empoderamiento de mujeres para empresas pequeñas y medianas en el medio rural y en el medio urbano. Fue un éxito increíble y hay pocos éxitos que se han dado de esta magnitud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. ¿Cuántos elementos importantes has dejado en tu intervención? En concreto, esto último, el empoderamiento de la mujer también, mencionabas también en la zona rural, que acompaña aquello primero que mencionabas, que es la formalización de la economía, ¿no? Una economía informal donde se encuentra normalmente participando la mujer, que ha de ser formalizada y donde precisamente iniciativas como el African Continental Free Trade Area es un proyecto que puede permitir precisamente esta formalización, la industrialización que mencionabas, la regionalización de las cadenas de valor que permita esa optimización, esa escala, esa coordinación entre economías tan cercanas, complementarias, que permitan reforzar una industria regional que necesariamente ha de ser más potente a través del comercio y la inversión y la integración económica. Así que, bueno, es un proyecto, creo que está llamado al éxito, desde luego desde el Gobierno de España lo observamos con mucha atención, ganamos todos con un proyecto como este, con la integración económica también de los distintos mercados africanos, mucho éxito. Y precisamente mencionabas también una serie de sectores clave para el desarrollo del continente africano, con los que creo que podremos hablar más en detalle con Marta Blanco, presidenta de COE Internacional, porque encaja muy bien con el potencial, con la fortaleza de la empresa española, ¿verdad? Mencionaba la industria, dentro de ella la agroindustria, por ejemplo, las infraestructuras, energía, cambio climático, mencionaba también el agua. Desde este punto de vista de los sectores que mencionaba también Ibrahim, ¿cuáles crees que serían esas principales oportunidades que las empresas españolas pueden encontrar en África? ¿Y qué crees que tiene que hacer la empresa española para poder aprovecharlas mejor? Bueno, pues lo primero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la ministra por haberme invitado a participar en esta mesa redonda con intervinientes tan relevantes, ¿no? Efectivamente, como decía la secretaria de Estado, hemos escuchado muchas aportaciones por parte de las personas que han hablado y a mí me gustaría aportar el enfoque desde el punto de vista de las empresas españolas, ¿no? Precisamente en un día como hoy, que yo creo que es un día muy relevante con la presentación del Foco África de 2023, nosotros desde COE queremos darle la enhorabuena al Ministerio, a todos los departamentos que han hecho posible este foco, que nos parece que desde luego es muy prometedor, sobre todo por su enfoque global. Está la dimensión política, está la dimensión económica, está la dimensión cultural, la dimensión social y todas ellas se refuerzan. Por eso nos parece una iniciativa muy importante. Escuchando a todas las personas que han intervenido, pues uno llega a una obviedad, ¿no? Que además está en el título de la mesa redonda en
en la que estamos participando, ¿no? Es la inversión española ante las oportunidades que ofrece el continente africano, ¿no? Y la obviedad es que la inversión española no se corresponde en absoluto con las oportunidades que presenta África para las empresas españolas. Y después de esta obviedad, sobre la que seguramente todos estamos de acuerdo, pues la pregunta es qué tenemos que hacer para tener una mayor presencia de las empresas españolas en el continente africano, ¿no? Se han apuntado muchísimos activos que presenta África. La zona de libre comercio, sin duda alguna, para las empresas españolas es una oportunidad magnífica, ¿no? Porque va a aumentar el comercio intraafricano, porque va a reducir la vulnerabilidad del continente africano frente al exterior, va a permitir acelerar las transformaciones que se están produciendo en el continente africano. Pero hay muchas otras cuestiones que también son muy interesantes para las empresas españolas. El dinamismo del mercado, el proceso de urbanización que se está produciendo en el continente y que genera una demanda en muchos de los sectores de los que estábamos hablando. Son todo cuestiones que nos llevan a pensar en que estamos en condiciones, se dan las condiciones para generar ese círculo virtuoso en el que existen esas oportunidades, existe el interés de las empresas españolas, pues hagamos que aumente la presencia de las empresas españolas en África. Y para esto, bueno, pues yo creo que todos tenemos algo que aportar. Tenemos que trabajar conjuntamente para que esto sea una realidad. Yo creo que desde el punto de vista de los gobiernos, de las instituciones de África, tal y como se ha comentado antes, pues es importante poner en valor todos los esfuerzos que se están haciendo para mejorar el clima de negocios en la región, poner en valor todos los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la seguridad jurídica. También los desarrollos de los mercados financieros locales, importantísimos para una mejor integración de las empresas españolas, en este caso en el continente africano, pero también para permitir un mejor desarrollo de los proyectos empresariales de las empresas africanas locales. Son todo cuestiones sumamente importantes. Se ha hablado también de la juventud, la importancia de aumentar la capacitación de los jóvenes. Esta mañana en el acto en el Palacio de la Moncloa, una empresa española comentaba cómo fomentaba muchísimo la formación de las personas que trabajaban en su empresa, fundamental. ¿Por qué? Porque cuanto más formación haya, más capacidad hay de absorber lo positivo que tiene la inversión extranjera en términos de conocimiento, de tecnología, etcétera. Por lo tanto, poner en valor todas estas cuestiones son fundamentales. Ahora bien, también uno se pregunta, quizás desde el punto de vista de las empresas, escuchando y siendo conscientes de esta realidad, tal vez tengamos una visión algo desactualizada de las oportunidades que ofrece África, de la situación de África. Tenemos que trabajar para actualizar esa información. También se puede dar la circunstancia de que no exista un conocimiento de la competitividad de las empresas españolas, de lo que están haciendo las empresas españolas en otros mercados. Eso también tenemos que trabajar por dar a conocer mejor la competitividad y las capacidades de las empresas españolas. Encuentros empresariales como que hemos tenido hoy en la sede de COE con el presidente de Ghana, pues colaboran a aumentar a propiciar este acercamiento entre las necesidades y el interés de las empresas. En cuanto a los sectores, pues efectivamente la demanda de la mayoría de los países, aunque se ha puesto siempre de manifiesto que el continente africano es muy diverso, pero precisamente en la diversidad está la riqueza, la demanda es muy amplia. Lo que tenemos que ver es en aquellos sectores en los que esa demanda coincide con la competitividad de las empresas españolas que están trabajando, que tienen interés en trabajar en esos mercados. Por eso es tan importante propiciar ese acercamiento. Desde el punto de vista del Gobierno de España, ya que estamos aquí en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, pues también nosotros agradecemos los esfuerzos que se hacen para apoyar con instrumentos públicos de promoción, de financiación, la presencia de empresas españolas en el continente africano. Por ejemplo, el FIEM, la agilización en los trámites del FIEM es una cuestión importante, como lo es también la cobertura de riesgo en algunos países,
como lo es también la necesidad de contar con estudios de viabilidad. También son cuestiones que pueden ayudar a aumentar la presencia de empresas españolas en la región y también que las empresas españolas participen más de los fondos europeos de cooperación. Yo creo que esa cuestión también es muy relevante. Sabemos de los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores en ese sentido y nosotros desde COE estamos acompañando ese esfuerzo. No me gustaría terminar sin agradecer la labor que realizan los embajadores, muchos de ellos aquí presentes, y embajadoras de los países africanos en Madrid, y también el trabajo que realizan los embajadores y las oficinas económicas y comerciales en los países africanos. Sin duda, su labor ayuda muchísimo a las empresas españolas en cuestiones generales, más de diplomacia económica, pero también en cuestiones particulares, como puede ser identificación de socios locales, ¿no? Cosas tan concretas como esas que para las empresas españolas pues son muy, muy relevantes. En definitiva, secretaria, nosotros consideramos que se dan los elementos, las condiciones para aumentar esa presencia, existe voluntad política, se ha puesto de manifiesto, hoy es un día en el que la voluntad política ha quedado claramente consolidada de España con África y de África con España. Existe el interés de las empresas, existen las oportunidades, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar de forma conjunta todos los actores que estamos involucrados en el comercio, pero sobre todo en la inversión, para hacer realidad esta mayor presencia de las empresas españolas en el continente africano. Muchísimas gracias, Marta, por tu mensaje. Tu mensaje, además, tan positivo, ¿no? tan de oportunidad, de saber aprovechar estas oportunidades. Como tú dices, están todos los factores, todos los elementos. Están, debemos impulsar ese mejor conocimiento, que es mutuo, como muy bien explicabas, ¿no? De las empresas españolas acerca del mercado africano, de su diversidad, y esa actualización de unos conocimientos que quizá efectivamente se han quedado también un poco en el pasado, ¿no? Siendo la realidad africana tan dinámica como es cierto que hay que actualizarlos de forma continua. Y por otra parte, el conocimiento también desde las autoridades africanas y los socios locales de la potencialidad, de la fortaleza de la empresa española, de su competitividad demostrada a nivel internacional. Y quiero agradecer también a través de ti a la COE porque realmente con vuestras aportaciones también conseguís que cualquier estrategia, en este caso para el acceso a los mercados y oportunidades de negocio en África, pues quede bien refrendada y pueda recoger las necesidades de nuestras empresas a la hora de abordar un mercado que a veces, como decimos, es hasta cierto punto desconocido. Así que la estrategia del Ministerio que mencionaba al principio, Horizonte África, pues quedó enriquecida gracias a las aportaciones del sector empresarial a través de vosotros. Muchas gracias. Y mencionaba Marta los encuentros empresariales, por ejemplo, como una de nuestras herramientas de trabajo, de nuestros instrumentos. Jaime Montalvo, director internacional de la Cámara de Comercio de España, quería recoger precisamente la mención de Marta, porque precisamente una de las cosas que más nos transmiten las empresas, también en muchas ocasiones los embajadores africanos aquí presentes en Madrid, es hay que reforzar también ese vínculo entre gobiernos, entre instituciones, entre sector público, con viajes y visitas. Hay que darle visibilidad a esa conexión, a esos puentes en todos los ámbitos, porque también va a redundar en un mejor clima para establecer esas relaciones económicas, comerciales, de inversión. En próximas semanas probablemente haya viajes, de hecho, de alto nivel a países africanos, como bien sabes, Jaime, como director que eres de la Cámara de Comercio de España, donde dentro de esta colaboración tripartita, junto con CEO y la Secretaría de Estado de Comercio, realizamos esa agenda empresarial en los viajes de alto nivel. ¿Crees que es necesario poner el foco precisamente en esa en ese ámbito, en ese área, en ese lado empresarial de los viajes también al más alto nivel, desde las autoridades españolas a los países africanos y a la inversa? Sí, bueno, muchas gracias, secretaria de Estado. Muy buenas tardes a todos. Very good afternoon, bon après-midi.
Ante todo, y antes de contestar a la pregunta, sumarme a las palabras de Marta, de agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por invitarnos a esta mesa tan interesante. Ha sido un privilegio poder escuchar a personas tan relevantes. También, por supuesto, felicitar al Ministerio y al Gobierno por Foco África 2023, una iniciativa muy necesaria, muy oportuna y a la que nos sumamos todas las organizaciones que estamos hoy aquí entusiásticamente. También, por supuesto, agradecer la labor de las instituciones que colaboramos habitualmente en fomentar las relaciones, empezando por las embajadas aquí, los embajadores, siguiendo con la Administración Comercial Española, con las instituciones como Casa África, que también nos acompaña su director, y, por supuesto, también hacer una mención especial, ahora que vamos a hablar de encuentros empresariales, a la colaboración que mantenemos la COE, la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de España para facilitar este canal importante que son los encuentros empresariales para dar a las empresas la oportunidad de acercarse a los países que son importantes, a los mercados fundamentales y que son un instrumento adecuado no solo como canal de información, sino también fundamentalmente porque permite a los empresarios que participan conocer a sus contrapartes, a los socios comerciales que puedan surgir, a las organizaciones empresariales en estos países que les pueden apoyar y, por supuesto, también a los responsables públicos de países que son importantes en su estrategia. En definitiva, no solo conocer la situación económica general de los países, sino acercarse a oportunidades concretas. Hemos estado repasándolas hoy y el encuentro empresarial como tal tiene un valor especial por el elemento presencial. Es evidente que tenemos que desarrollar muchos actos con África, pero creemos fundamental desarrollar actos en África. A África hay que ir y, por supuesto, acercarse a la realidad de la mano de contrapartes africanas. Yo creo que este es un enorme valor de los encuentros empresariales y de esta estrategia de partenariado que está detrás de Foco África 2023. En realidad no conoces la región hasta que no estás, no puedes digamos, llegar a valorar oportunidades si no las presentan las empresas locales y si no estás de la mano para una serie de proyectos de las instituciones españolas, europeas, que están financiando eso y de las autoridades que son responsables de la ejecución de los programas. Visitas al mayor nivel institucional, como puede ser la de un presidente del gobierno, son una oportunidad para que las empresas tengan la mayor interlocución. Porque, lógicamente, al hilo de esos viajes y de esas visitas, se despliegan unos enormes esfuerzos institucionales y la clave de los encuentros empresariales está en combinar esa colaboración entre empresas tan necesaria con un contacto público-privado de primer nivel. Así que nosotros seguimos apostando por lo que hacemos en el marco del acuerdo tripartito, seguimos apostando por este modelo de apoyo institucional, puesto que al final somos instituciones también, aunque somos representativas de empresas, y sobre todo seguimos apostando por África, porque se acaban de desplegar, se ponen sobre la mesa y todos somos muy conscientes de las enormes oportunidades y la importancia de ir allí. Una preguntita más. Sí. Mencionaba antes, Marta, precisamente la formación como un factor clave para la mejora del clima de negocios, de las condiciones también que deben darse para aprovechar mejor la atracción de la inversión, la presencia de las empresas extranjeras en África, esa transferencia de tecnología que llega con el comercio internacional, con la apertura de los mercados. Pero ese caldo de cultivo para el mejor aprovechamiento pasa, efectivamente, entre otras cuestiones, por una formación, un capital humano que sea capaz de absorber esto, ¿no? Pero habrá también otros factores. Yo quería saber, desde tu punto de vista, cuáles son esos otros factores o elementos que puedan hacer más propicio precisamente la llegada, la presencia, la consolidación también
de la internacionalización de las empresas españolas en los mercados africanos, tanto desde el punto de vista de la empresa privada como de lo que podemos hacer desde los organismos públicos y público-privados. Bueno, esta es una jornada en la que nos centramos en la inversión, pero evidentemente la inversión es una parte final de un proceso de entrada en un mercado. Obviamente las empresas tienen que invertir tiempo en informarse, dedicar recursos y tiempo a desarrollar una estrategia en estos mercados, sobre todo mercados que no son tan, tan conocidos como los africanos, y también, obviamente, focalizar, porque estamos hablando de un continente enorme y es importante entrar en una serie de países. Lógicamente, las empresas que están interesadas en ampliar su presencia en África cuentan con instituciones que les apoyamos con todo tipo de instrumentos, jornadas informativas, misiones comerciales. Las cámaras envían todos los años muchas misiones comerciales a África. Organizamos encuentros empresariales. Hay esquemas de financiación de los que se ha hablado, como los que contempla Horizonte África. Y también labores de asesoramiento, como los que dan las oficinas comerciales o las que se pueden obtener de instituciones como las cámaras. Pero, aparte de esos instrumentos públicos, las empresas pueden apoyarse en otras empresas, tanto las empresas españolas que las preceden en el camino de su llegada a África y con las que nosotros pensamos que puede haber una cierta relación de ayuda en la entrada al mercado, como sobre todo con empresas locales. Y el acercar a la empresa española, a sus socios en África, es una labor en la que tenemos que trabajar todos. Por supuesto, las administraciones públicas, las embajadas y las cámaras, las organizaciones empresariales. Desde el punto de vista de las empresas, pero claro, desde el punto de vista de las administraciones, aparte de los instrumentos a los que he mencionado, hay algo que es muy importante. Nosotros consideramos muy importante la coordinación. Foco África 2023 es un gran esfuerzo muy importante de coordinación desde el punto de vista de la administración española respecto a instrumentos y actuaciones que tiene un gran alcance, como comentaba Marta Blanco, pero entre otras cosas, está alineada con la propia estrategia de la Unión Europea. La Unión Europea, bueno, ha desplegado recientemente su estrategia comprensiva para África, que es una agenda sostenible, digital, inclusiva, con un foco en el comercio y la inversión y con mucha financiación. Este plan o esta estrategia española, marcada no solo en el Plan África, Plan Horizonte África, sino ahora en Foco África 2023, facilita un marco mucho más coordinado e integrado, y esto yo creo que nos permite a España dar un paso dentro de lo que es Europa, en un continente donde todavía, como comentaba también Marta Blanco, no tenemos la presencia que correspondería. Por tanto, claro que sí, desde la administración española es importante dar ese apoyo a las empresas. Y luego están los países, y ya con eso termino. Obviamente hemos hablado del African Continental Free Trade Area, un proceso de integración comercial, una zona de libre cambio que va a dar enormes oportunidades, y es una gran iniciativa de los países africanos, además está suscrito ya por la mayor parte de ellos. Pero además están los propios países están haciendo para dar un marco de estabilidad, un entorno más abierto, y en este campo pues hay mucho también que hacer a la hora de informar a las empresas. Por eso la labor de las embajadas aquí es tan importante. Nosotros nos sentimos muy cómodos colaborando con ellos. En definitiva, y ya para terminar, fortalecer esa colaboración público-privada, y las cámaras de comercio, estamos trabajando en proyectos de formación con nuestras contrapartes africanas. Hay que aprovechar la financiación comunitaria, la financiación de los bancos de desarrollo y también la financiación bilateral. Aquí se ha hablado, estamos en la Casa del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Creo que si trabajamos todos juntos, claramente esas oportunidades de las que hemos hablado, con el apoyo de la Administración, con esa colaboración público-privada, nos pueden permitir consolidar y aumentar la inversión española en África en los próximos años. Muchas gracias, Jaime. Creo que Marta quería añadir aquí unas palabras. Sí, muy brevemente, secretaria, muchas gracias. Sí, además, preguntabas además de la formación, ¿qué otras cuestiones? Yo creo que a lo largo del día de hoy hemos podido hablar también de la importancia que tiene para la inversión compartir marcos jurídicos entre las dos partes, ¿no? La ratificación de convenios internacionales que nos aporta ese marco jurídico común, son elementos también muy importantes para facilitar estos intercambios, ¿no? Y luego también desde el punto de vista de la experiencia de España y que también me consta que es del interés de muchos países africanos, el que las normas en los países sean el objeto de una negociación y de un acuerdo entre los gobiernos, entre los, en este caso la sociedad civil, las empresas, los sindicatos, es algo sumamente fundamental para llevar a cabo estas agendas de desarrollo en todos los países, ¿no? Solamente quería apuntar esas dos cuestiones. Gracias. Efectivamente, es fundamental ese marco jurídico predecible, comprensible, estable también hoy, ¿no? Esa seguridad jurídica fundamental que buscan las empresas cuando, bueno, apuestan por salir al uh-huh. exterior, que siempre son apuestas y estrategias que conllevan un riesgo. Pues muchísimas gracias a los 6 participantes en este panel, en esta mesa redonda. La verdad ha sido un placer compartirlo con vosotros. Creo que queda claro, como decíais, el compromiso de España, de sus empresas, de, por supuesto, del gobierno, del sector público también, de tomar, ¿no?, la bandera y liderar este nuevo enfoque para África, donde queremos estar más presentes como un socio fiable, un socio estratégico y un interlocutor importante de nuestros amigos africanos. Creo que las empresas españolas en concreto habrán podido llegar más tarde, pero no tarde. Llegamos en un muy buen momento, como comentabas también Jaime ahora y comentaba antes Ibrahim y otros panelistas. Esta iniciativa del área de libre comercio, el continente africano, pues es un proyecto muy ilusionante que desde luego va a abrir muchas oportunidades a través del comercio y de la inversión a través también del comercio para poder establecer y consolidar algunas estrategias de internacionalización desde España en los países africanos. Y en este contexto, precisamente, de la COVID-19, y mencionaba antes Vera, bueno, ¿cómo estamos hablando de empresas en este contexto también de crisis sanitaria? Y es porque la recuperación, la de España, la de Europa, pero también la del continente africano, llegará también a través de la cooperación internacional, sin duda alguna. La cooperación internacional a través de todos los niveles, pero también la cooperación internacional a través del comercio y la inversión. Por lo tanto, bueno, creo que espero haberles dejado con un buen sabor de boca y sobre todo con muchas ideas frescas para trabajar conjuntamente en esta agenda internacional de la empresa española en África, donde desde el sector público también queremos acompañar y apostar de forma decidida, más decidida que nunca, por nuestros países hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.
Foco África 2023 es la acción estratégica del Gobierno de España con África. Il nous faut avant toute chose consolider la paix civile là où elle existe avec un investissement dans l'économie pour que des emplois soient créés. C'est absolument fondamental pour la paix et la sécurité. Nous avons ce qu'on appelle ici le Covid économique. C'est ainsi qu'on a eu il y a 3 mois beaucoup de nos jeunes qui ont essayé de prendre la mer avec un bilan hélas très triste de plus de 400 jeunes qui se sont noyés dans l'océan. Or prevent the irregular migration. At the continental level, I think the momentum created by the continental free trade area, the second priority should be boosting social protection. And finally, the third priority, I think, is digitalization. No serán alcanzables sin grandes mejorías en buena gobernanza. Hay que conseguir que la vacunación contra la COVID-19 llegue a todos los rincones de África. Nous savons, nous, pouvoir compter sur nos amis espagnols. Dans la simplicité, l'accès facile, la proximité géographique, ont contribué à créer une communauté d'intérêt dans certains domaines. Spain has detached itself from the lot. La diplomacia cultural ha servido para tender puentes. L'Espagne sert également d'exemple à nos investisseurs sénégalais avec la modernisation du système agricole. If we are going to move into a more climate responsible behavior, we need to lower our carbon footprint as much as possible, and Spain certainly knows the techniques, knows the technology, and can be a big player in terms of sustainable infrastructure. Hoy en día sigue habiendo mucha empresa española y mucha institución española que tiene muchísimo miedo a África, y bueno, que viajen por este continente y verán que realmente no hay tanto de qué asustarse. Muy importante también para la paz y la cohesión social el que las mujeres se vean apoyadas. Y, evidentemente, il y a également la coopération entre les femmes espagnoles et les femmes sénégalaises et africaines. Rescataría sobre todo los apoyos dados por España para reducir la brecha de género y empoderar a las mujeres. Un ámbito donde, sin embargo, es necesario saber adaptarse a las culturas locales. El gobierno español ha decidido tener una política exterior feminista. We have to focus Africa 2023 and to try to engage the countries themselves to look at what are the priorities within the country and things that they think might be useful for the population for this mutual partnership that they are looking forward to. Buenas tardes, bonsoir, good evening. It's a pleasure to start this second roundtable. Es un placer dar comienzo a esta segunda mesa redonda de Foco África 2023 y dedicarla al empoderamiento de las mujeres y las niñas. Una mesa redonda dedicada al empoderamiento de las mujeres y las niñas, una de las prioridades del partenariado entre España y África que está en el centro del Foco África 2023, la iniciativa del Gobierno de España en su conjunto, con todas sus fuerzas políticas, económicas y sociales, para estrechar los lazos entre España y el continente africano de manera que sea de beneficio, para beneficio mutuo de ambos. Como digo, esta tarde vamos a discutir del empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Es una de las prioridades de este partenariado y lo es porque lo quiere España y lo es porque lo quiere África. Es un símbolo muy fuerte de algo que nos une, de una tarea que sabemos está inacabada, de una tarea que con la COVID, de hecho, ha dado marcha atrás. Y por eso nos preocupa y por eso nos ocupa. Para discutir de empoderamiento de mujeres y niñas en el partenariado entre España y África, tenemos un panel de lujo.
Tenemos a Suad Abderramin, alcaldesa de la ciudad de Túnez. Tenemos a Shirley Ayokua Botchaway, es la ministra de Asuntos Exteriores y de Integración Regional de Ghana. Thank you very much, Shirley, for being with us physically today. Gracias, Shirley, por estar aquí con nosotros físicamente. Have Monique Sansabagamwa. También tenemos a Monique Nansabagamwa. Monique, estás en Addis Abeba. Es un gran placer tenerte con nosotros. Eres la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana y una grandísima amiga, también lo digo como revelación. Tenemos a María Teresa Fernández de la Vega, que en este país no necesita presentación, pero para los pocos que todavía no sepan quién es la presidenta de la Fundación Mujeres por África, presidenta del Consejo de Estado de España y una incansable e infatigable luchadora por los derechos de las mujeres y de las niñas. Gracias, María Teresa, por estar aquí con nosotros. Let me start. Voy a empezar este debate que va a ser eso, un debate y una conversación de lo que vamos a oír de los que de las que están aquí en la sala, aquí en Madrid y también de los que se unen a nosotros vía pantalla. Vamos a empezar por Monique. Monique, sabemos que la Unión Africana tiene como una de sus prioridades para el 2023 esta cuestión de las mujeres y las niñas. También sabemos que en esta tarea que tenemos, en la que ya avanzábamos antes de del COVID, hemos visto una regresión. ¿Cómo ve la Comisión de la Unión Africana promover esta prioridad de las mujeres y las niñas? No vamos a poder levantar nuestras economías ni recuperarnos si no incluimos a las mujeres y las niñas en este esfuerzo. Pero lo que es más, nuestras sociedades serán más débiles, no funcionarán bien si no se promueven y garantizan los derechos de las mujeres y las niñas que forman parte de nuestra sociedad y nuestros objetivos comunes. Monique, te quiero dar la palabra para que compartas con nosotros cómo ve la Comisión de la Unión Africana encarar este trabajo y cómo esta asociación Foco África puede contribuir en nuestra misión. Muchísimas gracias. Arantxa González, la ya ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y anfitriona de esta mesa redonda. Y querida amiga, saludos. Y a los analistas y demás invitados a esta mesa redonda. Es un gran placer estar aquí. Y que se me dé esta oportunidad para compartir lo que ha estado haciendo la Comisión de la Unión Africana con el Reino de España y también lo que tiene pensado hacer, que se verá reforzado con esta iniciativa Foco África 2023. A modo de contribución, quisiera decir que hemos disfrutado de una excelente relación en el pasado que ha contribuido a muchas cosas, incluidas la agenda de la igualdad y de la estrategia de empoderamiento económico de las mujeres, así como el apoyo en muchos campos como políticas, procesos, consultas con la Organización Panafricana de Mujeres,
razas diversas, PAO, la Agencia Especializada de la Unión Africana sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, así como la campaña ISMA, solo por mencionar algunas iniciativas. También hemos disfrutado del apoyo a programas tales como el Fondo entre España y la NEPAD para el empoderamiento de las mujeres en África. Como ha dicho señora ministra, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana han declarado un programa del 2020 en adelante para el empoderamiento femenino en la Unión Africana. Un empoderamiento económico que se basa en iniciativas de líderes africanas. En concreto, una red que lanzó el Fondo de Liderazgo Africano, así como el Fondo España-NEPAD, que ya he mencionado. La Unión Africana va a seguir con su trabajo de apoyar a las mujeres y a las niñas, instituyendo un fondo fiduciario para las mujeres africanas. Este fondo servirá como mecanismo financiero para promover el acceso a la financiación para las mujeres. Estos mecanismos son de importancia crítica para el empoderamiento económico de las mujeres africanas, sobre todo al estructurar nuestras economías para que sean resilientes ante el COVID-19. La Unión Africana también ha desarrollado directrices para las respuestas de género al COVID-19 para apoyar la integración y el empoderamiento femenino y el liderazgo juvenil en todos los campos de recuperación. Y aquí quisiera mencionar que reconocemos los esfuerzos españoles en apoyo de los de África para luchar contra la pandemia, sobre todo a través de asociaciones para desarrollar las pruebas de detección de COVID. Yo lo que espero, mirando al futuro, es que continuemos disfrutando de esta magnífica asociación. Y espero que el Foco África 2023 de España nos ayude a avanzar en estos campos de trabajo de la emprendeduría femenina, la inclusión financiera y económica, así como en la innovación para mejorar la resiliencia de las mujeres y que puedan aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece, por ejemplo, el Área de Libre Comercio de África. Y les puedo asegurar, en nombre de la Comisión de la Unión Africana, que estamos deseando colaborar estrechamente en la planificación conjunta, en fijar las prioridades para iniciativas en beneficio mutuo. Vamos a seguir también garantizando que nuestro trabajo se coordine bien en toda la comisión. Esto incluye las diferentes carteras que llevan los diferentes comisarios. Esta agenda de incluir a las mujeres y a las niñas tiene que ser transversal. Esto incluye nuestras entidades especializadas en la NEPAD, también la Secretaría de la Nueva Zona de Libre Comercio, para ofrecer todo lo que está en nuestras manos a las mujeres y a las niñas. Me ha preguntado qué estamos haciendo. Pues trabajo de inclusión económica y financiera, y también hemos trabajado muy intensamente en el empoderamiento de las mujeres y las niñas
para garantizar sus derechos a la seguridad física y material y también a la paz, que contribuye también a darles, diría yo, un espacio seguros en el continente en vez de dejarles desesperar y buscar campos más favorables fuera del continente. Vamos a seguir trabajando en estos campos. Gracias, muchas gracias, Monique. Muchas gracias por suscitar estos campos prioritarios, paz y seguridad. También se ha hablado del empoderamiento económico de las mujeres, acceso a la inclusión financiera y digital. Se ha hablado de la inclusión, también los derechos, la agenda de derechos, de seguridad, de lugares seguros y también de políticas de respuesta al COVID que sean inclusivas en cuanto a género. Y ahora quisiera dar la palabra a la ministra Ayokor Botchway. En mitad de la pandemia el año pasado, un grupo de mujeres ministras asuntos exteriores decidimos reunirnos y empezamos hablando de qué podíamos hacer, qué podíamos aportar a esta conversación. Y de esta conversación que empezamos y que culminó en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el año pasado para poner a las mujeres en el centro de la lucha contra el COVID. Esto lo hicimos porque pensamos que era importante, como decía Monique, incorporar esta dimensión de las mujeres y las niñas en todas las políticas de recuperación, para no repetir los errores cometidos en el pasado e incorporar el género de forma transversal en las respuestas. Y yo sé que, Shirley, has trabajado mucho por esto. Quiero darte la palabra por eso, para que compartas con nosotras, para que nos cuentes cómo se ve esta batalla desde donde estás tú, desde Ghana, un país que ha puesto la igualdad entre hombres y mujeres en el centro de su agenda y un país que además ahora preside la comunidad de la CDAO. Muchas gracias, Arantxa. Quiero darte las gracias por hacer esto posible. Vivimos en tiempos en los que hay tanta incertidumbre que es muy importante y aprovechar toda y cada oportunidad la cuestión relacionada con las mujeres y los niños. Y lo digo porque, en términos generales, incluso antes del COVID, todos los países luchaban para garantizarlo, para que todo el mundo comprendiera que sin el empoderamiento de las mujeres ningún país podía desarrollarse bien, porque es como que te falte una pierna e intentar avanzar y caminar. Pero es más que eso. Y lo digo porque en África, y estoy convencida de que en otros lugares también, las mujeres constituimos más del 50% de la población. Es más que la analogía de las dos piernas. Constituimos el 51%, algo por ciento de la población. Hacer cualquier cosa sin tener en cuenta la perspectiva de las mujeres, creo que haría un flaco servicio a los países y al mundo entero. Y me alegra mucho ver que todos hemos abrazado esta cuestión de género, la Unión Africana, en nuestro caso, la CDAO, pero también aún más en los tiempos en los que vivimos, en estos tiempos de pandemia en el que la mayoría de los países se cerraron por completo y estuvimos confinados muchos meses. Como resultado de lo mismo, las mujeres y los niños se tuvieron que quedar en casa con violencia contra las mujeres de tipo sexual. Y además, si se coge el ejemplo de África, son las mujeres las que llevan a cabo el comercio, tienen microempresas, la pequeña empresa también, son las mujeres
las que son las pequeñas agricultoras, y de pronto aquí llega el COVID. Ya no pueden trabajar porque hay confinamiento y soportan la carga de los efectos de esta pandemia. Incluso en la industria de la hospitalidad en todo el mundo, muchas mujeres trabajan en restauración, en turismo, en hoteles. Las mujeres no reclaman tanto en esos campos como en otros. Y de pronto se les está empujando hacia abajo aún más. Se les está hundiendo más. Y tienen problemas reales que solo se pueden resolver con esfuerzos concertados para ayudarles a salir. Porque si no, se van a quedar ahí abajo. Y si las mujeres se quedan abajo, los niños también. En el caso de la CDAO, se tomó una decisión sobre la violencia contra los niños y las mujeres de tipo sexual que firmaron nuestros jefes de Estado y de Gobierno para garantizar que hablemos y actuemos e instituyamos políticas contra la violencia basada en el género, explotación sexual y esas prácticas que pueden resultar del COVID-19, pero también más allá. Como país, Ghana pertenece a la CDAO y lo que nos ocurre a nosotros también afecta al resto de la región. Hemos hecho un esfuerzo consciente de empoderar a las mujeres y de garantizar que hagamos todo lo necesario para que formen parte del desarrollo nacional. Si vamos a otras partes de África, tales como el este o el sur, han avanzado mucho más que nosotros en el empoderamiento de las mujeres, más que África Occidental. Pero ahora nosotros estamos avanzando muy deprisa desde la CDAO para garantizar que haya las suficientes mujeres en la toma de decisiones, para que haya mujeres en la política, porque ahí es donde se legisla, donde se toman casi todas las decisiones, y estamos avanzando en esa dirección. Estamos también buscando garantizar tener la masa crítica necesaria de mujeres para influir en las decisiones. Eso no quiere decir que les vamos a quitar a los hombres el poder. Hay muchos hombres que están a bordo en luchar por las mujeres, pero somos las mujeres las que podemos empujar por ello más que nadie, y eso es lo que estamos haciendo. En Ghana, por ejemplo, estamos asegurándonos de que haya un 30% de mujeres, si no electas, elegidas directamente en elecciones, que sean cargos designados, y que los partidos políticos hagan un esfuerzo para incrementar los cargos de las mujeres. Esperamos que con este Parlamento, en esta legislación, podamos aprobar la ley de discriminación positiva para ayudar a subir a las mujeres, ya sea por un sistema de cuotas, ya sea para garantizar que tengan un aterrizaje blando para que ayudarlas a subir. Esto no es que tenga que durar para siempre, pero hasta que logremos que tenemos las mujeres necesarias para representar realmente lo que constituimos como población. Estamos estudiando las formas de garantizar que las mujeres tengan acceso a los fondos, acceso a la financiación. Estamos estudiando para que para construir la capacidad de las mujeres incluso antes de tener acceso a estos fondos, para así asegurarnos de que saben cómo gestionarlos. También estamos promoviendo que haya acceso
Es muy difícil que las mujeres, por ejemplo, sean propietarias de tierra. Y si no eres la propietaria de la tierra, es muy difícil que puedas acudir a un banco para obtener un préstamo y así sucesivamente. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo para asegurarnos que reforzamos sus capacidades, que podamos ofrecerles una oportunidad a través de la propiedad de la tierra para que, si es propiedad de la familia, puedan utilizar esa tierra en propiedad de la familia para conseguir fondos o financiación para invertir en sus negocios. También para garantizar que las mujeres durante este periodo que estemos promoviendo, empujándolas hacia el sector emprendedor, porque todos los jóvenes, las jóvenes que como resultado de nuestra educación secundaria gratuita para todos, que también, y algo que está sucediendo en otros países también, que puedan encontrar trabajo. El sector público no tiene puestos de trabajo para todos estos jóvenes. Tenemos que asegurarnos de que podamos ofrecerles algunas destrezas que les permitan valerse por sí mismas. Y estamos trabajando en esa dirección. Por supuesto que en Ghana estamos asegurándonos de ofrecer una educación gratuita para todas las chicas, para que no se queden atrás. Estos son algunos de los campos en los que estamos trabajando para asegurar a las mujeres a subir, porque con el COVID han sido empujadas hacia abajo y queremos garantizar que después del COVID puedan subir y volver. Muchísimas gracias. Has hablado de cómo lidiar con el empeoramiento de la situación de las mujeres y las niñas por el COVID y me he quedado con las palabras de este enfoque en la educación, de las destrezas, el acceso gratuito a la educación, de tener las destrezas necesarias para poder prosperar, incluido en la economía, que tiene que venir acompañado del acceso a la financiación, cuestiones de titularidad de la tierra, también de construcción de capacidades. Y también he tomado nota de las palabras acerca de la violencia contra las mujeres que ha empeorado durante la crisis del COVID y cuando se abre el foro en México. Queremos enviar este mensaje, este contundente mensaje. Estamos hablando, por un lado, de la pandemia del COVID, pero está otra pandemia silenciosa de la violencia contra las mujeres que ha empeorado gravemente durante la pandemia COVID. Darle la palabra a María Teresa. María Teresa, tú sabes que acá en España recientemente hemos adoptado una política exterior feminista. Y no es que antes no se hiciera política exterior feminista. Yo sé que muchas de mis predecesoras y en particular tú habéis sido pioneras en este campo y habéis trabajado mucho para colocar la igualdad en el centro de la política pública, en el centro de la acción de gobierno. Y yo quería darte las gracias porque has abierto un camino por el que luego nos ha resultado más fácil transitar. Pero queremos tomarnos en serio esta idea de una política exterior feminista. Y una parte muy importante de esta política exterior feminista tiene mucho que ver con lo que tú haces con la Fundación Mujeres por África, que es utilizar la solidaridad y la generosidad española para ayudar a otras mujeres y en particular en mujeres del continente africano. Y yo quería que nos contases cómo crees que debemos, qué haces y de tu experiencia, cómo crees que debemos apuntar mejor esta solidaridad y este esfuerzo del equipo España para con África. Muchísimas gracias, ministra. Quiero empezar por felicitarte y por darte las gracias por haber organizado esta jornada tan importante. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes, ministra de Asuntos Exteriores de Ghana y vicepresidenta del Consejo de la Unión Africana. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Quiero, en primer lugar, agradecerte, mi muy querida y admirada amiga Arantxa González Laya, la iniciativa que has tenido
en configurar este panel. Este panel que me parece importante y además necesario. Por lo tanto, te felicito porque lo hayas promovido. Es un panel con cuyo contenido me siento profundamente identificada. ¿Por qué? Porque el empoderamiento de las mujeres africanas forma parte del día a día, como yo creo que sabe todo el mundo aquí en España, del trabajo de la Fundación que presido, de Mujeres por África. Un trabajo que constituye un objetivo de largo alcance y que hacemos de la mano de las mujeres africanas, lo hacemos de la mano de ellas, con el convencimiento de que trabajar por ese objetivo es una condición imprescindible no solo para impulsar el desarrollo de África, que lo es, sino para dar a sus mujeres el estatus de libertad y de igualdad que como seres humanos le corresponde, imprescindible además para poder llevar ellas a cabo una vida digna de ser vivida. En todo el mundo las mujeres hemos estado siempre, no ahora, sino siempre mejorando la vida, haciendo posible la vida, cuidando la vida. Y en África eso es el día a día. Es mucho más importante, si cabe, que en todo el resto del mundo, más que en ninguna otra parte. Pero que hayan estado cuidando la vida las mujeres africanas, porque estamos hablando ahora de África y de las mujeres africanas, no significa que hayan podido ejercer su vida en plenitud. Y eso es muy importante decirlo, porque siempre me viene el recuerdo de una cosa que me dijo una superlíder africana, Gertrude Mongela, la embajadora tanzana, que fue la primera mujer presidenta del Parlamento Panafricano, que me dijo: las africanas, María Teresa, somos siempre supervivientes y cada día hacemos sobrevivir, como somos nosotros supervivientes, hacemos sobrevivir al continente, a África. Y es así. Y si ustedes van a África lo van a comprobar. Ellas producen la mayor parte de los alimentos, ellas manejan la economía informal, ellas mantienen el día a día de sus familias, ellas cuidan, ellas mantienen las comunidades, ellas se ocupan de que sus hijos vayan a la escuela, que reciban la atención sanitaria de la que ya se está hablando ahora aquí, que precisamente en tiempos de pandemia es más importante que nunca. Y además cada día también son ellas quienes, hasta en un 70% del total, las que en estos momentos están proporcionando la asistencia sanitaria. Las propias mujeres, porque se están formando, porque están adquiriendo capacidades, ¿no? Ellas pugnan por estudiar, las mujeres africanas pugnan por estudiar, pugnan por forjarse una carrera y cuando a pesar de todos los obstáculos lo logran, son unas magníficas profesionales. En la Fundación Mujeres por África lo sabemos porque lo tenemos de primera mano, porque cada año tenemos en España a cientos de jóvenes africanas que vienen con becas en las universidades que convocamos y que están adquiriendo formación superior, están formándose. Es el programa este de Learn Africa, donde ya hemos formado más de 500 mujeres con becas en España. O lo estamos viendo con las científicas, con el programa tan súper estupendo que tenemos de mujeres científicas extraordinarias africanas que vienen aquí con becas, que son científicas senior y vienen a hacer especialidades en su investigación en los centros más importantes de España, en los Severo Ochoa, que yo siempre cuento la anécdota de cuando puse en marcha este programa, yo me fui a ver a la presidenta del CINIO, a María Blasco, y le dije: yo quiero hacer un programa con investigadoras africanas. Y me dijo: pero es que hay investigadoras africanas de este nivel. Y digo: claro que las hay. Y dice: pues no las conozco. Digo: ese es el problema, que tú no las conoces, pero las vamos a traer y las vas a conocer. Y efectivamente llevamos 10 años trayéndolas y hay ya, un centenar de científicas africanas que han pasado por los centros españoles Severo Ochoa o centros también ligados a las grandes universidades. Eso es generar liderazgo. También lo hemos podido constatar con las magníficas políticas, ministras, vicepresidentas, parlamentarias, en un programa de alto nivel que hemos hecho de liderazgo político con la Universidad de Yale o con las empresarias, grandes empresarias africanas y empresarias de tipo medio que necesitan también una formación para poder dar un paso hacia arriba, que lo hemos hecho con la Universidad Babson College. Y les diré, siempre con un extraordinario éxito. Siempre lo hacen impresionante y siempre dejan a todo el mundo boquiabierto, con lo cual es un estado de felicidad ese el que nos produce a la Fundación y yo creo que nos debe producir a todos porque pone de manifiesto que esto está funcionando, que lo que estamos viendo aquí en nuestro país también el mundo lo está viendo.
mujeres como... Hay unas mujeres impresionantes en África, pero no de ahora, es que las ha habido de siempre, lo que pasa es que no lo conocíamos. Mujeres como, por ejemplo, nuestra querida Wangari Maathai, que fue la Premio Nobel de la Paz, la mujer árbol que plantó millones de árboles en el Amazonas, inspiración de Mujeres por África, fue una de nuestras fundadoras e impulsoras, que transformó la percepción del significado de proteger el medio ambiente. Fue la primera mujer que ya, ella hubiera sido ahora la embajadora más grande de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la Agenda 2030, ¿no? O mujeres como la presidenta Ellen Johnson Sirleaf, que ha sido una superlíder, forjadora de una Liberia democrática y en paz. O como la presidenta Catherine Samba-Panza de República Centroafricana. O como Aminata Touré, que la acabamos de ver ahora, vicepresidenta en Senegal. O como Graça Machel en Mozambique. O como la nueva directora, muy amiga de nuestra ministra, de la Organización General Mundial de Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala. O la indómita pensadora, empiezo a decir nombres y es que me vuelvo loca, porque es que claro, son tantas y tan estupendas, porque en todos los ámbitos, Nawal Sadawi, o a la que recientemente, para nuestra desgracia, hemos perdido, o a la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, una autora que ha hecho algo muy importante, que es contar, ha contado Occidente desde la mirada africana, y no al revés, y eso está muy bien. Ella ha contado cómo ve el accidente, cómo nos ve a nosotros, lo ha contado desde la mirada africana, no al revés. En mujeres que, sin ir más lejos, pues son las ministras, las vicepresidentas que compartís este panel, que sois la punta del iceberg, de un iceberg enorme, de un iceberg de millones de mujeres que cada día luchan en inferioridad de condiciones, no lo podéis ni imaginar, para sacar a sus familias adelante y comunidades. Mujeres que crean, que inventan, que emprenden, que gestionan, que dirigen, que comunican. Mujeres que lideran la columna vertebral, el motor de África. Esas son las mujeres africanas. Y cuando alguien se propone un objetivo, tiene que conocer los puntos fuertes y los puntos débiles con que cuenta para obtener ese objetivo. Y África y el mundo mira a África y tienen que ver, el mundo tiene que ver, saber, conocer y entender que el punto más fuerte con el que cuenta el continente no son los medios que tiene ni la riqueza, que son muchas, son las mujeres. A ver si se enteran. Son las mujeres y estamos obligados a conocerlas, a escucharlas, a atenderlas, a entenderlas en su contexto, a respetarlas, a apoyarlas y a actuar en consecuencia, estando a su lado, acompañándolas, ministra. Y en ese proceso de aprender a sacar lo mejor de uno misma, lo mejor de ellas, aprender de ellas, porque ellas saben sacar de ellas mismas y de su entorno lo mejor, ¿no? Y humildemente tratar de contribuir a su empoderamiento, porque empoderarlas es caminar con ellas, empoderarlas no es otra cosa que es estar con ellas, mirarlas, escucharlas, respaldarlas, es acompañarlas en sus iniciativas, porque la acción es suya, es siempre suya. Es apoyarlas con recursos, es secundar sus reivindicaciones y algo muy importante también, visibilizarlas, que se las conozca, que se conozca sus proyectos, sus logros, porque es mucho lo que esas mujeres han hecho. Han luchado y luchan por la paz. Bueno, lo de la paz es como para abrir un capítulo aparte, ministra. Luchan por la paz sufriendo las consecuencias de la violencia, que para mí esto es lo más terrible, que se expande desde los múltiples conflictos que siguen abiertos, que luchan por sus derechos, pero también luchan por la democracia en sus países, porque los feminismos africanos, que no conocemos, yo estoy empezando a conocerlos y apreciarlos, son riquísimos, son enormemente ricos, plurales y valientes, siempre supervalientes, innovadores y comprometidos. Ahí está nuestra ministra de Ghana. El manifiesto de las mujeres de su país, el manifiesto de las mujeres de Ghana, que tan importante ha sido y sigue siendo hoy para impulsar la igualdad y el progreso de todos, es desconocido en todo el mundo. Pues hay que leer el manifiesto de las mujeres de Ghana, que lo hicieron, y aquí no hemos hecho un manifiesto como ese hasta ahora. Ya nos valdría también que lo pudiéramos hacer. O la acción de la coalición de las mujeres de Sudáfrica, que incluyó sus derechos en la constitución impulsada por Nelson Mandela, en la primera constitución que recoge, la más moderna, la más feminista, que no se ha dicho tampoco, fue la primera, mucho antes que las europeas. Ahí está la acción imparable y exitosa de las mujeres tunecinas, por ejemplo, por la libertad o la lucha por la paz, de las mujeres de Liberia, de la República Democrática del Congo, de Sudán, de Mali.
la huella de las mujeres ministras. La huella de las mujeres, la huella con mayúscula de las mujeres africanas está en las constituciones más avanzadas del mundo. Está ahí, en más avanzadas del continente y del mundo. Y yo he de decirte que me alegro infinito que el Gobierno de España esté promoviendo, el Gobierno de mi país, mi Gobierno, esté promoviendo una política exterior feminista. Sabes que te felicité desde el primer momento que tuviste la iniciativa y que esté de nuevo, como lo estuvo el Gobierno del que yo tuve el honor de formar parte, con el presidente Zapatero, mirando a África, porque es una convergencia que sin duda va a ser muy fructífera. Siempre lo ha sido, pero ahora estoy segura que con todo lo que hemos trabajado y estamos trabajando va a ser más. Y cuando se conocen las mujeres africanas, que tú ya las conoces, ya sé que las conoces, se es consciente del impacto que hoy ya tienen, hoy ya lo tienen, y del inmenso y enorme impacto que tendría su acción en un entorno más favorable, porque no tienen el entorno favorable, y ahí es donde tenemos que trabajar, en sociedades no patriarcales. Si pudieran trabajar en sociedades no patriarcales, el impacto sería impresionante, sin techos de cristal, sin viajar en el furgón de cola y sin obediencias debidas ni injerencias, sin que nadie les diga lo que tienen que hacer, ni desde dentro ni desde fuera de sus países. Bueno, vamos, África sería, ya lo es, el progreso del mundo, porque las mujeres africanas saben hacerlo, conocen su tierra y su gente mejor que nadie, y nadie mejor que ellas puede lograr que avancen y prosperen. No podemos trabajar ni tratar de mover África sin ellas. Tenemos que ir de su mano. Hemos ido siempre de su mano y siempre nos ha ido muy bien. Aprendemos siempre. Y el mundo, los gobiernos, las agencias, los organismos internacionales, la ciudadanía global pueden aprender mucho de ellas para mejorar las cosas. Una mejora que necesita del equilibrio entre regiones, ya lo habéis dicho aquí, por mirar y tratar a África de igual a igual y no como una fuente inagotable de beneficio económico. Eso se tiene que acabar. Y en esa otra forma de mirar a África, en ese enfoque que es el único capaz de generar un progreso de verdad, un crecimiento inclusivo y justo que llega a todos los ciudadanos, ellas son la clave. Las mujeres son la clave. Son quienes atesoran en todos los ámbitos un nuevo concepto, una nueva forma de ver, de mirar, de gestionar, de promover y de avanzar. Y tenemos que ayudarlas en los dos ámbitos que tenemos en estos momentos más, en donde la situación es más dura, porque la desigualdad económica es brutal, eso aquí se están haciendo ya muchas cosas, y el tema de la violencia en conflictos y la violencia sexual no es que esté fatal, es que está peor, lo siguiente. No ha habido en todos los años desde que se produjo, y es el aniversario de la resolución 1325, ni un solo conflicto en donde hayan actuado como mediadoras. Ni uno. Ni uno. No ha habido nunca mujeres mediadoras en los conflictos. No se las escucha, no se las atiende, no se habla con ellas. No se las tiene en cuenta en las negociaciones de los procesos de paz, que todo fracasa, evidentemente, porque si no se escuchan a las mujeres, pues fracasan los conflictos. Fracasan esos procesos. Eso no puede ser. Eso no puede ser, eso ya no puede continuar. Desde la Fundación Mujeres por África, ministra, hemos creado la Alianza de Mujeres por la Paz. Lo hemos creado en el ámbito de la Alianza de Civilizaciones con el ministro Moratinos y tenemos ya un grupo de mujeres que integran esa Alianza por la Paz en la que estamos empezando a trabajar de verdad por generar esa paz. Porque en estos momentos los conflictos están todos abiertos. Y yo creo que tenemos que hablar de eso, tenemos que ya no solo formarlas como mediadoras, que lo estamos haciendo también, formación para que tengan las capacidades necesarias para formarlo. Nosotros estamos ahora en la Alianza de Civilizaciones y estamos también en el panel de la sociedad civil de la OTAN, con lo cual estamos también haciendo ahí un trabajo y vamos a hacer un, que ya te lo he anunciado, donde contamos contigo un coloquio para avanzar en el tema de la violencia sexual, en los conflictos, y lo queremos hacer con la OTAN y con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Ministerio de Defensa, para ver cómo avanzamos, porque es que hay que avanzar, es que hay que poner ya cosas encima de la mesa. Es que yo he presentado, ministra, Europa por supuesto no hace nada, también te lo digo, ¿eh? O sea, Europa, vamos, ni está ni se le espera en la resolución de los procesos de paz.
Nosotros nos hemos presentado varias veces para participar en procesos de mediación y no hemos obtenido ni una sola adjudicación ni nada, ni un solo proyecto. De la Unión Europea ha venido a los procesos de paz, a Mali, a República Central, ni uno solo, ni uno solo. Claro, las mujeres no reciben ayudas, no reciben, no tienen ninguna capacidad para poder ni siquiera formarse como mediadoras. Ahora estamos trabajando en un proyecto precisamente para la formación de las mediadoras y para la formación de mujeres mediadoras en los procesos de paz, para que cuando se las pueda llamar puedan sentarse en una mesa de negociación. Solo ha habido una mujer en un proceso de paz, que fue el de Mali, el proceso de Argelia, y estuvo sentada en la mesa de Argelia. Y fue una mujer que formamos nosotros, que sigue ahí tratando de luchar, porque los acuerdos que se llegaron no se consiguieron. Bueno, no sigo, ya sé que me estoy pasando, perdón. Bueno, solamente digo eso, ministra, que hay que trabajar en ese ámbito también y que, por tanto, que yo creo que trabajando en ese ámbito vamos a conseguir unos resultados mucho más eficaces, porque en estos momentos tenemos mucho conocimiento de lo que está pasando, tenemos mucho acceso a las mujeres, estamos con ellas, estamos cerca de África, nos hemos aproximado y, desde luego, creo que solo tenemos que compartir, ponerlo en común y multiplicarlo por mil. Y nada, muchas gracias por tu siempre colaboración y estoy segura que después de este coloquio daremos muchos pasos más adelante. Muchas gracias, María Teresa. Yo retengo de tu rica intervención la cuestión del liderazgo, la importancia de invertir en el liderazgo científico, en el político, en el de la escritura, en el de la paz y de la seguridad, invertir en el liderazgo y ponerlo también a beneficio de la comunidad. Escuchar, apoyar, visibilizar palabras claves que tú has mencionado. Quiero ahora, je voudrais maintenant passer. Ahora me gustaría pasar la palabra a Suad Abderrahim. Usted es la alcaldesa de Túnez. Usted representa en este panel una dimensión muy importante, que es la dimensión local, la dimensión de lo que yo llamaría lo terrenal, la acción sobre el terreno. Señora alcaldesa, muchas gracias en primer lugar por estar aquí con nosotros hoy. Me gustaría pasarle la palabra ahora, porque esta dimensión local, que es la suya, que es la que usted mejor conoce, es absolutamente fundamental si queremos dar un poco más de poder, un poco más de derechos y de espacios a las mujeres y a las niñas. Señora alcaldesa, tiene usted la palabra. Por favor, si puede usted conectar su micrófono. ¿Me oyen ahora? Merci beaucoup. Excellence, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. Señoras y señores, permítame en primer lugar dar las gracias a la señora Ministra de Asuntos Exteriores por esta reunión tan interesante. Participo de esta reunión con mucho interés y eso por varias razones. Como responsable de Túnez, diré que España ha sido muy importante durante el periodo postrevolucionario. Su apoyo ha sido fundamental. La Agencia para el Desarrollo ha acompañado los procesos de gobernanza democrática en el mundo árabe y eso ha sido de gran apoyo para nosotros. Esta iniciativa contribuyó a considerar Túnez como un país de referencia en términos de gobernanza democrática en la región, gracias a la Constitución tunecina del 2014. No olvidemos que en este contexto somos un socio para la cooperación española y recordaré las reformas lanzadas en el país desde entonces. Permítame también hablar de todas las acciones que se han lanzado. Pertenezco a una organización internacional de alcaldes francófonos y pertenezco a un consejo de administración al lado de la alcaldesa de
París, que es la presidenta de este organismo y cuyo origen español nos habla de las preocupaciones mediterráneas. En España las mujeres han tenido derechos políticos antes que otros países europeos. La tradición se remonta muy lejos. Las mujeres podían ser reinas de Castilla y tenían muchos más poderes reales que en algunos países de hoy. En España la mujer conserva su apellido de soltera, por ejemplo. Permítame saludar los esfuerzos realizados por el gobierno español para con mi continente, el continente africano, y subrayaré el interés específico dedicado a la mujer africana en particular. Este interés refuerza nuestra convicción del papel imprescindible de la mujer en el desarrollo de los países. Hay que ser consciente de los inconvenientes planteados por los comportamientos en los siglos pasados, comportamientos que han tendido a rebajar la importancia de la mujer. Pero ahora se han adoptado medidas para empoderar a la mujer. En el pasado hubo un tratamiento negativo de la mujer en África. Permítanme ilustrar lo que quiero decir con el ejemplo del Estado civil. En muchos países africanos, las niñas no se declaran en los servicios del Estado civil. Es un escándalo y muchos esfuerzos han sido realizados para luchar contra ello. Y creo que el modelo tunecino puede ser un ejemplo en este campo. La mujer tunecina tiene el privilegio de heredar una historia excepcional gracias a grandes figuras femeninas que han marcado la historia del país y que han influenciado los países vecinos. Hay muchas mujeres tunecinas que han contribuido a la construcción de mi país, en particular las que participaron del proceso de democratización. Nadie debe olvidar el compromiso de decenas de miles de mujeres. Gracias a ellas, la revolución del jazmín tuvo este carácter pacífico que nos envidian muchos países. Hubo elecciones locales y democráticas en el 2018 por primera vez. Permanecerán en la historia del mundo árabe como un buen ejemplo de ruptura, ya que desembocaron por primera vez en la elección de una alcaldesa en la ciudad de Túnez, lo que demuestra la confianza que hay hacia la gobernanza de las mujeres. Por primera vez, pues, hay una mujer elegida alcaldesa después de 160 años de hombres alcaldes. También quisiera insistir en la movilización de la mujer tunecina. Hay un nuevo código electoral en Túnez, que garantiza la paridad horizontal y vertical, lo que ha garantizado una fuerte presencia de las mujeres y, gracias a ello, hay una buena representatividad de los jóvenes. Mi adjunto en el ayuntamiento tan solo tiene 25 años. A nivel nacional, la paridad horizontal y vertical nos ha permitido tener consejos municipales con un 48% de mujeres y un 20% de ellas han sido elegidas por otros alcaldes.
con lo cual hay una fuerte participación de las mujeres en los ayuntamientos de mi país. A veces, la tasa de representación de las mujeres en los municipios en nuestro país es superior a la de otros países europeos. Las mujeres ejercen una influencia importante. Colectivamente, pueden contribuir al auge de la sociedad. Quisiera insistir, más allá de los temas de igualdad, en los salarios. El Estatuto del Trabajador es importante en cuanto al salario de las mujeres. Hoy, en plena crisis social, los gobernantes tienen que mantener la sangre fría, tienen que tener humildad para poder progresar. Y en este respecto, un enfoque machista no es aceptable. Tenemos que conciliar vida de mujer y vida política. La sociedad puede aprovechar nuestra capacidad de adaptación, nuestras herramientas como para inventar un mundo sensible, humanista. Nuestra fuerza nos permite unir todos estos universos. Luego, el respeto de las comunidades culturales es importante también. Hay que respetar la diversidad de género. La solidaridad es otro valor que defienden las mujeres. Nuestra influencia para difundir estos valores es esencial, porque podemos reducir la violencia potencial de nuestras sociedades. Por último, permítame hablar de nuestra gobernanza y de nuestra lucha contra la corrupción. Nuestra concepción de la gobernanza va en este sentido. La corrupción y un gobierno colegial no van juntos. Nosotros defendemos la adopción de leyes y cambiar la forma de proceder. Por eso tenemos una visión estratégica, en particular para la educación y para la gobernanza de las ciudades. Tenemos varios proyectos para empoderar a las mujeres, para que la mujer sea un centro de interés y para fomentar que las mujeres encuentren soluciones para las mujeres también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora alcaldesa. Felicidades. Enhorabuena. Lo que usted ha hecho y representa es muy importante. Nos honra con su fuerza y con su claridad. Y por ello le quería dar las gracias. Nos ha hablado de gobernanza, de participación en los gobiernos locales y políticos en general, con todo lo que ello necesita en términos de movilización, en términos de salarios, de conciliación. Y también la mirada específica que tiene la mujer sobre estos temas, inclusive los temas de gobernanza. Y Dios sabe que es un tema sobre el cual habría que ahondar. Hemos llegado al final de este diálogo. Hemos hablado en diferentes idiomas. Hemos hablado de temas muy variados, pero creo que hemos dado un mensaje muy unido. Tenemos que seguir trabajando. No hemos llegado. El COVID ha supuesto una regresión
tenemos que tener mucho cuidado y estar muy resueltas en los siguientes pasos que demos a nivel local, regional, nacional, en la política, en la cooperación, en el liderazgo, en el gobierno, en la economía, en lo jurídico, en todos estos componentes. Podemos decir que hoy empezamos una asociación en la que pongamos como prioridad avanzar y no aceptar quedarnos quietas y o retroceder. Y a todos, este tiene que ser nuestro compromiso en el lanzamiento del Foco África 2023, un compromiso de seguir moviendo hacia adelante la lucha por la igualdad de las mujeres y las niñas, sin caer en la regresión y, desde luego, sin quedarnos parados donde estamos en estos momentos, buscando avanzar hacia adelante todos juntos, hombres y mujeres, África y España, con el objetivo de poner a la mujer y a, las niñas, a las mujeres y a las niñas en el lugar que se merecen, que es el lugar que les ofrece el que sus derechos son los derechos también de todos. Gracias a Monique. Thank you, Monique. Merci, Suad. Gracias, Monique, Suad, Shirley, María Teresa. Thank you.